Bueno, ni se nota cuando me peino porque mi cabello es muy rebelde. Lo bueno es que ahora sí ya está más largo de lo que lo tenía. Me echo un poquito de agua porque luego también las puntas se maltratan al cepillarlo así seco. Por eso siempre le echo agua en las puntas con el cepillo. También se me está cayendo bastante el cabello. Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente bienvenidos a mi canal. Este día voy a achaporrear abajo donde yo voy a vivir, donde va a ser mi casa. Como hay mucha hierba y luego también ya sembramos una matita de aguacate para que también se vea y tenga espacio. Lo voy a achaporrear con el machete, entonces le voy a sacar filo. Con la ayuda de una lima le saco un poquito de filo al machete. Esto es para que la hierba se corte más rápido, por eso es importante sacarle filo al machete antes de chaporrear. Aquí tengo una matita de ejote, este sí no sé qué ejote sea, pero te lo voy a limpiar con cuidado para quitarle lo que son las espinas que crecieron alrededor, porque esto lo voy a dejar, porque como ya voy a vivir cerca, esta plantita me va a servir para tener alimento, porque aquí comemos lo que son las hojas. Y el ejote, lo voy a limpiar con cuidado porque todas las espinas se enrollaron en la plantita. Entonces esta plantita se conserva porque esta planta, igual que las hojas y el ejote, son muy ricas. Esta parte hay que limpiarlo con cuidado porque como la raíz es muy delgada, entonces nos podemos confundir con lo que es la planta. Entonces de esta manera hay que checar bien, no arranquemos la plantita. Por ejemplo, aquí está lo que es el tallo de la espina. Esto es lo que sí voy a cortar. Aquí me voy a apoyar de un gancho. Este gancho se ocupa para no lastimarnos lo que son las manos con las espinas, porque si lo ocupamos así sin gancho, luego nos tallamos con espinas, también porque hay animalitos y también para que el trabajo sea limpio y sea más rápido. Lo que hago aquí es meter el gancho de esta manera, poco a poco voy chaporreando y voy moviendo lo que es el gancho, así. Para unos va a costar, para los que no están acostumbrados, se les va a dificultar. Bueno, a mí no me sale así tan bien, es poco a poco. Por ejemplo, aquí hay espinas, ya con el mismo gancho lo voy jalando de esta manera. Ya esta hierba se jala y se corta de esta manera. Ya otra vez se vuelve a meter lo que es el gancho y así me voy recorriendo. Bueno, aunque a mí me cuesta un poquito más de trabajo. Pero a las personas que ya son expertas en el chaporreo, se les hace ya más fácil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo aquí me encuentro en mi cocinita, como siempre. Tengo a la mano todo. Ahorita ya que mi hija está chapurreando, ella regresó tempranito. En lo que yo voy a estar preparando una comida muy sencilla para rápido. Los ingredientes que yo voy a llevar: un chipotle, porque no tengo guajillo a la mano, y unos jitomates para hacer una salsita de huevo y rápido y muy sencillo. Aquí ya tengo mis jitomates aquí asado. Mi ajo, la cebolla asado en el comal. Pues aquí ya está mi cafecito, porque ahorita como está haciendo un poquito de frío, para que esté a la orilla de la lumbre, entonces aquí vamos a arrimar lo que es el comal para prepararle esta salsita de huevo. Aquí la cebolla, todo asado en el comal para que también le dé un sabor. Agregar lo que es el chipotle. Esto ya lo estoy preparando para ya adelantarme. Mientras ya voy a poner mi cazuela a calentar, porque tarda un poco la cazuela de barro. Que voy a arrimar la leña para que se vaya calentando rápido mi cazuelita. Aquí ya molí la salsa. En la licuadora no se los mostré, pero pues ahora voy a batir lo que es el huevo. Dar un poquito de sal.
se revuelva bien con la sal. Ya está sacando humo mi cazuelita. Ya está calientita. Así voy a dejar que se dore muy bien el huevito para que no sepa a choquilla. Terminé de hacer los huevos y ahora voy a sazonar la salsita. Lo voy a dejar que se sazone un ratito para que suelte un sabor. Aquí ya le voy a agregar un poquito más de agua. Ya lo voy a tapar. En unos minutos ya va a estar mi salsita de huevo. Pues yo aquí estoy cuidando también a Hugo, porque ella no puede cargarlo y chaporrear porque le puede tocar lo que es el machete. Esta mañana me tocó cuidarlo y hacer la comida para que ella pueda trabajar. Les voy a explicar un poco del huevo que huele a choquilla. Pues es cuando llegamos a ocupar más trastes, es cuando a veces de repente le pega lo que es el olor del huevo. Esto es lo que ya voy chaporreando. Entonces aquí ya es con cuidado porque está un poco empinado el lugar. Ya voy juntando todo lo que también son las raíces para no tropezar y caernos. Tengo la idea de sembrar florecitas toda esta parte. Ahorita se ve así, pero después le voy a echar pico también para que cambie el lugar, porque como hay muchas hierbas se ve un poco feo el lugar, pero ya limpiando el terreno pues ya se va a ver mucho mejor. Ya viviendo aquí pues ya voy a estar limpiando más seguido, quitando lo que son las hierbas. También hay espinas, entonces también por eso es muy importante el ganchito. Pues aquí me voy a llevar casi todo el día. Si está medio laderoso, estoy chaporrando ya despacio y también ahorita voy a ir a almorzar. Esta vez me quedé aquí en mi casa, me levanté temprano para avanzar. Ya mi mamá ahorita también me está apoyando con Hugo en lo que estoy aquí chaporreando. Mi mamá me iba a venir a ayudar, pero le dije que no porque como está medio feo el lugar, me daba miedo que se cayera. Eso mejor le dije que le echara un ojito a Hugo en lo que yo estoy aquí. Ya me dijo que iba a ser de almorzar. Voy a ir a almorzar con mi mamá y ya. De nuevo voy a continuar a limpiar todo esto hoy. Mi propósito es limpiar todo para que mañana haga yo otras cosas. Hay varillas de lo que se está construyendo. Todo esto lo voy aventando en un solo lugar para que se vaya acomodando. Y también voy a acomodar y a juntar un poco de basura que se hizo. Esto es lo que estoy haciendo hoy. Siempre hay cosas que hacer. Aquí yo estoy echando unas calientitas para almorzar con mi hija y cuando ella regrese, porque ahorita pues está chaporreando, aún no ha terminado. Vamos a almorzar unas tortillas calientitas. Tenemos tortillas recalentarlas, pero no, ahorita no se nos ocurrió. Pues ya tengo mi nixtamal, lo puse ayer, aprovechando de una vez comernos unas calientitas. Así se le abren las orillas de las tortillas, es cuando está dura la masa. Yo ahorita pues no le revolví muy bien la masa. Como traigo un poco de prisa con Hugo, porque como por ratos ahí está inquieto, pues no revolví muy bien mi masa. Pero ya así haciendo las tortillas así, redondeándolas, ya se compone la tortilla.
Mi mamá aquí ya preparó una salsita de huevo para almorzar. Ahorita ella ya me habló para que almorzáramos. Ya terminando de almorzar, de nuevo voy a seguir trabajando. Como mi mamá preparó la comida, pues ya voy a servir para que ya almorcemos juntas. Aquí hay tres platos. Como somos aquí tres. Justo a tiempo acabé, hija. Acabé de moler. Ay, sí, mamá, muchas gracias por apoyarme este día. Pues como siempre nos apoyamos entre las dos. Siempre nos apoyamos. Y ahorita pues mi mamá ya hizo su salsita de huevo que huele riquísimo. Le echó guajillo, ¿verdad, mamá? No, le eché chipotle, hija. Como ¿Chipotle? no cuenta ahorita con el guajillo. Ah, guajillo. Entonces aquí ya. Ya serví tres platos. Y aquí está el café. Bueno, aquí te dejo este y ahorita sirvo café. De esta manera vamos a almorzar. Pues Hugo ya almorzó. Ese siempre almuerza. Yo no ¿No quiero vas a querer? café. Toma las tortillas, hija. Mira, están bien calientitas. Sí, están recién hechecitas. Como chaporreando, pues ya luego da hambre. Sí, ese trabajo es un poco pesadito, por lo que a veces hay espinas y se te Sí. enredan en los pies, en los En las brazos. manos. A mí ya se me enredó unas en las manos y cuando me lavé me ardió. ¿Qué tal? Está muy, muy rico. Así cuando no tengas guajillo, pues un poquito de Chipotle. chipotle, agrégale lo que tengas. Quedó riquísimo. ¿Sí? Muchas gracias, mamá. Ya le hice su tortilla de con sal, le agregué la masa. Ya, él almorzó. Sí, a él le encanta la tortilla recién hechecita. De esta manera quiero mostrarles cómo ya se ve este lugar, que ya se logra ver mucho mejor, ya tiene más vista, porque estuve chaporreando, limpiando el lugar, entonces ahorita ya se logra ver todo alrededor. A mí la verdad me gusta mucho, quiero mostrarles cómo ya se ve. Había muchas hierbitas que no permitían que se viera el lugar, pero ahorita ya se ve mucho mejor. Ya terminé de chaporrear, ahora voy a echar pico alrededor de este aguacatal para que vaya retoñando y vaya teniendo más florecitas. Voy a limpiar todo alrededor. Le voy a amontonar tierrita porque esta tierra es abono para que también tenga humedad. Estas ramitas los voy a poner alrededor así. Para que si yo tenga aguacate acá abajo de la casa, para tener a la mano aguacates. O sea, aquí ya tiene unas florecitas, pues que ya está retoñando.
También para que así en alrededor de la matita ya no crezcan mucho las plantas, para que dejen crecer lo que es este, la mata de aguacate. Aquí tengo otra mata y pues de la misma manera voy a echarle tierrita, pero mientras le voy a quitar todas estas espinas para ir acomodándole tierrita y de nuevo volver a acomodarle lo que son las hierbas. Acá tengo una plantita de limón. Estas no tienen semilla. Esto lo voy a plantar acá. Ya igual planté unas. Esto lo voy a tener acá para que si tenga yo cerca limones. Entonces aquí voy a hacer un pequeño hoyo para poner la plantita de limón. Acá hay mucho abono por lo que hay plantas. Ya el hoyo quedó. Ahora ya voy a plantar esta plantita. Esto lo compré con unas personas que luego vienen a vender árboles frutales. Voy a meterlo con las manos. Le voy echando la tierra. La planta que fui cortando, esto se quedó aquí mismo porque también esto va a ser abono para las plantas que yo voy a estar sembrando. Aquí me falta todavía por sembrar. También quiero sembrar algunas flores, pero es poco a poco, porque ahorita van a seguir aquí, entonces tengo que checar más o menos dónde no se vaya a de nuevo a arrancar las plantas o a dañarlas. Entonces de esta manera, pues vine a trabajar aquí, donde próximamente pues ya voy a estar viviendo. Agradeciéndoles mucho por estar este día conmigo, por dedicar su tiempo y los comentarios. Muchas gracias. De igual manera yo les mando muchos saludos, muchos abrazos, muchas gracias por estar nuevamente conmigo y nos vemos hasta un siguiente video.